Podemos iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Frank Edgar. Soy estudiante de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la especialidad de Historia. Estoy cursando el último ciclo de la facultad. Y esta tarde vamos a tener una conferencia titulada Cuando los objetos suenan y cantan. Una historia social de la música popular en el Perú de principios del siglo XX. Y para la conferencia de hoy contamos con la presencia del profesor Gerard Borrás, quien estudió filología hispánica en la Universidad de Toulouse-Lemiel entre los años 1974-1983, quien ha sido director del Instituto Francés de Estudios Andinos y profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rennes en Francia. Su área de interés es el estudio de la música y la sociedad en países de América Latina. Ha sido profesor investigador en Rennes, justamente responsable del Instituto de las Américas de Rennes entre el año 2007 y 2011.
secretario general del Instituto de las Américas en París entre el 2011 y 2012, y actualmente es profesor emérito de la Universidad de Rennes, desde su posición actual. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Lima, el vals y la canción criolla entre 1900 y 1936, y la música popular peruana en Lima y Arequipa entre 1913 y 1917. El profesor Borrás no me dejará mentir que, además de todo eso, es un ávido coleccionista. He tenido la oportunidad de ver su colección particular de objetos musicales muy valiosa en su casa. O sea que no solamente piensa al respecto, sino también colecciona objetos materiales. Tiene una valiosa colección de discos y rollos de pianola, e incluso tiene un piano, según tengo entendido. Y además tengo el gusto de poder llamar al profesor Borrás como un amigo que me ha ayudado en alguna de las cosas que estoy escribiendo acerca de la música. Así que sin más preámbulos, quiero presentar al profesor Gerard Borrás. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por esta presentación y por la amistad y la pasión compartida por la música y los objetos musicales de los cuales vamos a hablar esta tarde-noche, ¿no? Pero sin más preámbulos y agradecer calurosamente la invitación que se me ha hecho, invitación de los estudiantes y de la organización de este coloquio, el 31º, ¿no? Para nosotros en francés es un poco difícil pensar así, 31º, coloquio de historia, coloquio internacional de historia de la PUC, que se ha convertido a lo largo de los años en un evento realmente importante, como lo subrayó esta mañana el decano José de la Puente, ¿no? Un momento de encuentro muy fructífero a la hora de pensar la historia, de escribir la historia, de dar claves, y creo que la charla inaugural de esta mañana de Roger Chartier ha sido, creo que, un modelo para justamente estos propósitos. Cuando recibí la invitación tuve muchas dudas, ¿no?, a la hora de dar una temática para este taller. Justamente ya que es un taller, nos deja espacios para intercambiar para estas dudas, ¿no? Para aclarar, intercambiar, debatir, discutir con ustedes varios aspectos de lo que significa para una persona que, y no doy título, ni digo historiador, ni digo musicólogo, ni digo, para una persona académica que se interesa por las músicas, las canciones, a veces habría que incluir el baile hasta. Y creo que tener un taller es muy realmente adecuado, ¿no? Y empezar por el título, ¿no? Taller de Historia de la Música. Creo que el título mismo, ¿no?, da para pensar, ¿no? Más preciso no puede ser. Se trata de un taller de historia de la música. Perdón por repetirlo, ¿no? Porque estamos aquí frente, yo diría, a una lectura espontánea que muchas veces encasilla el fenómeno musical en un aspecto cultural, y creo que tenemos muchísimos estudios que lo han hecho así y lo siguen haciendo así, ¿no? Ver a lo musical como un aspecto de la cultura de la sociedad, ¿no? Y allí yo diría que, si bien esta lectura me parece muy legítima y tenemos, repito, muchos estudios en este campo, creo que para los que se interesan por estas temáticas hay que andar, como se dice, con pies de plomo, ¿no? Ser muy prudentes, ¿no? Y hasta, si me permiten, desde mi práctica a lo largo de los años, diría que hay que tener mucho cuidado con esta categoría de música-cultura, que si bien es válida y totalmente, yo diría, cierta, encierra como un leve peligro, como hasta a veces una trampa en la que podemos caer, ¿no? Es decir, encerrar lo musical artístico
en el dominio exclusivo de lo cultural, lo que de manera paradójica lo alejaría de su dimensión social. Y cuando digo paradójica, claro, porque la música, ante todo, es un fenómeno social, y podríamos retomar la expresión de Marcel Mauss, ¿no? Un fenómeno social total, ¿no? Entonces, estamos aquí, ya ven un poco que es lo que yo quisiera al final de todo, de este taller, discutir nuestra relación entre categorías, a veces lo que llamamos nosotros en Francia etiquetas, ¿no? Que me parecen interesantes a la hora de saber qué estamos pisando, qué estamos haciendo, ¿no? Cuando trabajamos lo musical. Y entonces, gracias de nuevo a los estudiantes que han pensado en este taller, y es un poco este trabajo que vamos a hacer ahora. Y ya que estamos en un coloquio de historia, Frank Edgar subrayó justamente que yo me formé en filología hispánica, pero también en historia. Entonces, para ya ver cómo a veces hay que tener, yo diría, ojos y oídos abiertos para enfrentar lo musical. Pero justamente yo quisiera decir que no siempre la historia ha tenido relaciones fáciles con lo musical, y eso por varias razones, ¿no? Primero, y vuelvo, razones de disciplinas y de fronteras disciplinarias, ¿no? Yo diría que muchas veces, cuando se trata de analizar, estudiar los fenómenos musicales, lo pensamos como una prerrogativa de los que saben de música. Es decir, el estudio de lo musical en sí mismo, como lo hacen, por ejemplo, los musicólogos, para un poco esquematizar, ¿no? Esto es un aspecto que a veces ha un poco espantado, o sea, la palabra es un poco fuerte, o que ha hecho que la historia tome distancia diciendo, uy, yo de lo musical no sé, entonces no voy a estudiar lo musical, ¿no? Estas fronteras que a veces impone la música y el estudio de la música son fronteras muy fuertes. Quisiera, perdón, que cite una anécdota personal como, a ver, ¿cómo decir? Como intérprete de música. En mis años mozos yo tocaba mucha música en grupos de lo que se llamaba en Francia música de los Andes, ¿no? Y en un concierto estuve tocando casi 2 horas, tocando guitarra, charango, quena, bueno, lo que se toca normalmente en un concierto de esta música, ¿no? Donde los músicos saben tocar diferentes instrumentos. Y al terminar el concierto, yo bajé y un señor de cierta edad se me acercó y me felicitó calurosamente. ¡Ah, qué bien! Y me dijo, ¿es usted músico? Ahí lo dejo. ¿Cómo? ¿Qué quería decir el señor? Tenía razón en su perspectiva. Ser músico no es solamente saber tocar música. Para él, ser músico significaba haber hecho conservatorio, saber leer una partitura, tener todas las informaciones sobre el material del análisis musical. Y eso nos pone una frontera muy fuerte, olvidando que los Beatles no supieron nada de un pentagrama, tampoco Django Reinhardt, y cuántos músicos que nunca han visto un pentagrama y que sí son músicos. Entonces, las fronteras disciplinarias, ¿no? El otro aspecto, y yo lo he vivido directamente en mi disciplina, que era el hispanismo y el americanismo, y no es de poca importancia, es que lo que nos gustaba de jóvenes y nos atraía de la música de América Latina era la música popular.
Y la música popular de los 70, cuando yo ingresé a la universidad, era la música de protesta, pero también era la otra. Era la cumbia, era la reciente, ahí expandiéndose la salsa, y toda la iconografía que acompañaba la producción disquera era de naturaleza a, digamos, alejar el mundo académico de estas producciones. ¿Qué quiero decir? Muchas de estas producciones estaban, digamos, muy relacionadas con lo frívolo, con el divertimiento, con hasta con lo erótico. Piensen en las tapas de discos, ¿no? Que, bueno, representaban a señoras y señoritas muy desvestidas, ¿no? Eran entonces objetos para los cuales la academia tenía cierto reparo, ¿no? Y creo que esto se plasma en la postura de varios historiadores que sí tenían interés, pero que no sabían muy bien cómo acercarse a estos objetos. Y di como lecturas, me pidieron los estudiantes varias lecturas, puse tres. Y puse, no por nada, la excelente, excelentísima introducción de Peter Burke, ¿no? Sobre formas de hacer historia, ¿no? Que me parece realmente, para un profesional, un estudiante, algo, realmente muy esclarecedor. Y en su recorrido de la introducción, por desentrañar las tendencias antiguas y nuevas de hacer historia, nos propone una excelente reflexión, ¿no? Una serie de ensayos. Evoca las nuevas tendencias, la niñez, la muerte, la locura, el clima, los gustos, la suciedad, la limpieza, la gesticulación, el cuerpo, la feminidad, la lectura, el habla, hasta el silencio. Y en todo su texto aparece casi subrepticiamente la palabra música como parte de la cultura y del arte. Así, ¿eh? Lo que es bastante sorprendente, sobre todo cuando uno se da cuenta que el título de su introducción es obertura, palabra eminentemente musical, ¿no? Es decir, estamos ahí como frente a una pequeña desaparición de una cosa que empapa lo social. Y ahí quisiera insistir, ¿no? Me parece que lo que a varios de nosotros nos motivó para trabajar el material musical de América Latina, en este caso de Lima, ¿no? Era justamente la distancia impresionante entre el desfase, ¿no? Increíble entre lo que es lo musical como fenómeno social, cultural en las sociedades y no solo las contemporáneas, ¿no? Entonces, lo que la gente hacía de la música, cómo vivía la música, cómo usaba la música, ¿sí? Y no solo para divertirse, me parecía algo realmente interesante y existía este desfase al final que ameritaba por lo menos ser trabajado, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera, llegado a este punto, es con ustedes compartir una experiencia, ¿no? Una experiencia de investigación personal, cómo he estudiado, trabajado la música popular limeña y de paso presentar cuestiones de métodos, cuestiones de documentos, de fuentes y de interpretación, obviamente, de estos materiales. No se trata de aquí presentar solo objetos, lo que me permite, si me permite mi presentador, decir que no tengo colección, nunca he querido tener colecciones. Lo que yo siempre he tenido y tengo son corpus de trabajo. Rechazo de manera así bien dura la palabra, perdón, la palabra colección, que implica este tipo de
encierro sobre sí mismo, cuando todo lo contrario, y Frank lo sabe muy bien, las cosas están para estar a disposición, abiertas, interpretadas, y si he recogido materiales, será por algo que voy a explicar seguidamente, ¿no? Entonces, lo que sí quise trabajar fue la música popular de Lima de principios del siglo XX. Ustedes me dirán por qué. Bueno, por razones académicas en parte, porque se me exigía en la carrera un tipo de trabajo que la música podía, digamos, cumplir. Y cuando empecé a buscar las cosas, lo que encontré fue un material bastante abundante en términos de información escrita, pero de manera muy descriptiva, ¿no? Que no me daba mucha información fáctica, pero que no me daba lo que yo buscaba. Y sí, había un texto interesante, que era el de José Llorens, era un trabajo realmente excelente, pero que ameritaba algo más amplio. Yo empecé a trabajar estos temas hace más de 20 años, ¿no? Entonces, en aquel entonces todavía no existían las obras que van a ser publicadas después y que presentaré al final. Entonces, esto implicó pensar una metodología para recuperar información, recuperar fuentes, y ahí empezaron los problemas que implicaron la elaboración de una estrategia específica. La primera pregunta que organiza la investigación desde la historia, ¿cómo se trabaja lo musical? Vuelvo a esto, perdón. Y volvemos a las cuestiones que agitan la academia. La primera que quiero disipar inmediatamente para los que nos están escuchando es: ¿necesario ser músico en el sentido clásico de la palabra para estudiar la música? No. Bueno, tal vez, y sí, es una ayuda saber leer una partitura, saber manejar este material. Pero tenemos en nuestras sociedades también una visión bien limitada de lo que es un músico. El que escucha también es músico y tiene bien pensado lo que debe escuchar, ¿no? Eso es una cosa que podríamos trabajar en las preguntas, ¿no? Pero tenemos muchas veces una visión bien estrecha, esquemática de lo que es un músico. Entonces, ¿cómo trabajar lo musical? La primera es, yo diría, una vez más de manera esquemática, pensar el material musical en sí mismo, como lo ha hecho la musicología durante mucho tiempo y lo sigue haciendo en la música erudita, ¿no? Es decir, trabajar, analizar una partitura, la composición, la armonía, trabajar el material musical en sí mismo, y nos da muchísima información. No es que esta parte no me guste, ¿no? Pero hay otra manera también de mirar, de escuchar la música y de trabajarla. Mucho más orientada hacia las relaciones entre lo musical y su contexto social, ¿no? Entre lo que se produce y se consume. Ahí entra la influencia obvia de la etnomusicología. Para mí fue realmente un punto de partida muy importante. Los textos fundamentales de Mantlehood, de Alan Merian, de John Blacking, On Musical Is Man, es una obra fundamental que nos da muchas pistas para pensar justamente esta relación entre la producción musical, los que producen la música, los que la escuchan, y el contexto social, ¿no? Y obviamente esta orientación marca profundamente todo el trabajo que ahora voy a presentar, ¿no? Ahora, cuando planteo esto, se me abre una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Es decir, la música en el contexto de la sociedad es
dar una apertura que a veces nos complica porque no sabemos exactamente cómo nos jala por todas partes. Porque lo musical toca, como dije, es un fenómeno social total, ¿no? Es la economía, es la forma, son los actores, es la industria. Es decir, que es una red muy complicada y uno no es todólogo, lo siento mucho, hay que tomar, digamos, perspectivas, ¿no? Entonces, voy a mostrar primero un aspecto del trabajo que ha sido muy importante para mí, es decir, localizar, encontrar fuentes, archivos que me permitan saber qué es lo que se producía, quién eran los que los producían, quién eran los que lo escuchaban y tratar de pensar claramente esta relación entre lo que era un fenómeno musical y su contexto social. Entonces voy a compartir esto. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, se ve. Lo primero que quisiera decir es que, ante todo, lo que me ha guiado es cómo uno mira estas fuentes. Y creo que la conferencia magistral en el sentido de la palabra que nos dio esta mañana Roger Chartier fue increíblemente rica porque nos dio para pensar, ¿no? Cómo él habló del libro, pero ustedes van a ver que mirar los objetos detenidamente, su forma, su contextura, su fabricación, todo esto nos da cantidades de información. Y para mí, un elemento que ha sido muy fuerte en mi trabajo fue la historia de las sensibilidades, bueno, del conocido historiador Alain Corbin. No hay otra manera para conocer a los hombres del pasado que la de intentar vivir sus miradas, sentir sus emociones. Y en el campo, obviamente, de la música, creo que esto es algo importante. Bueno, todos conocen a Alain Corbin, Les Cloches de la Terre, El Miasma, entonces La Jonquille, son textos que se conocen, El Perfume y El Miasma, El Olfato y El Imaginario Social en español, todo esto ha sido traducido. Este es un marco conceptual que me parece muy bienvenido a la hora de pensar lo que está sonando, la sensibilidad, cómo la gente escucha y siente lo sonoro y lo musical. Ahora los objetos. Bueno, hay muchísimos objetos en realidad y no voy a hacer un catálogo completo, exhaustivo, solo presentar unas cosas. Los primeros objetos relacionados con el sonido y la música acá en el Perú son los de Enrique Bruning entre 1911 y 1923. Él entonces grabó con este aparato que se llama fonógrafo las primeras grabaciones de campo en el norte de Perú, y ustedes saben que existe allí en el norte, creo que en Lambayeque, que es su museo, ¿no? Donde en el Museo Etnológico de Berlín están estos rollos, no son cilindros de cera en el que él grababa las cosas. Son objetos que nos han permitido tener grabaciones de campo alucinantes. Hay las de Martin Gusinde, de Charles Wellington Furlong, sobre los Alcalufe y los Selknam, ¿no? Son cosas geniales y felizmente Chalena Vázquez, en el caso de Enrique Bruning, ha salvado este tipo de cosas y se puede escuchar en internet sin problema. Pero no son estos objetos los que me interesaban más, sino los que se entonces difundían y los que se comercializaban, los que la reciente industria del disco a partir de 1900-1904 empezaba a difundir en el mundo entero. Acá en el Perú
llegaron muchos discos antes de 1911, fecha en la que dos peruanos, Montes y Manrique, grabaron en Nueva York 172 melodías, y estos aparatos, que son las vitrolas, difundían estas músicas, ¿no? Entonces, el objeto en sí mismo es muy interesante y las melodías que reproduce también son muy interesantes porque nos transmiten las estéticas, la impostura de la voz, de los dúos, el tipo de letra. Hay detrás de estos discos muchas informaciones para el que quiera entender la estética de lo sonoro en un momento. Es arqueología sonora. Francamente, sí, es un sonido muy particular que trataremos de escuchar en la parte final de esta presentación. Lo que sí nos ha ayudado mucho ahora para nosotros es esta base de datos de la Universidad de Santa Bárbara. Durante mucho tiempo no teníamos información completa. La DAR, como la llamamos, la Discography of American Historical Recordings, nos da información muy importante sobre las producciones y las listas de producciones que se hicieron en Perú o hechas por músicos peruanos. Es un dato realmente importante. Pero, miren, vamos a entrar entonces en la mirada, lo que yo llamo la mirada fina, la mirada atenta a los objetos para mejor tejer esta relación entre los objetos sonoros y su dimensión social. Si estamos en un taller, yo lo he hecho en seminario, doy esta foto y pido a la gente que me haga una descripción, ¿no? Y obviamente ahí llama la atención, bueno, es un vals de Gamarra y Marini, un dúo conocido para los que trabajan esto, y el sello. Entonces, ¿qué importancia tiene el sello? Mucha importancia para el que trabaja la historia de la música o la música en su contexto social. Porque cuando estamos atentos a estos sellos, hago un collage, llegamos a reconstituir toda una geografía de puestos de venta en Lima, pero en Ica, aquí no puse, pero también hay en Trujillo, hay en Cusco, hay en Arequipa. Obviamente, estos elementos son muy importantes porque nos permiten saber quiénes vendían, las tiendas que hacían esto, ¿no? Y también ven acá la parte de los sellos de impuestos prodesocupados del Perú que se pegaban a veces, que eran los impuestos que debían pagar, por ejemplo, los discos. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de cómo es importante estar atento al disco, al material sonoro, pero también todo a lo que está alrededor del disco, ¿no? Lo segundo, si hablamos de objetos sonoros, inmediatamente viene a la mente lo que viene después, es decir, la partitura, obviamente. La partitura ha cumplido un papel increíblemente importante a finales del XIX, principios del siglo XX, y nos da mucha información sobre los que sabían componer, y los que pasaban en pentagrama sus melodías, las fechas aquí, la tipografía, el lucero, quién era Ernesto de Bustamante, pero también la dedicatoria a la señorita Georgina Pineda Iglesias, que es muy importante, ¿no?, también para saber a quiénes se dirigían las cosas. Pero también, miren, no tenemos mucho tiempo para trabajar estos temas, pero la iconografía de la partitura dice muchísimo. Es una estética particular, diríamos, del romantismo burgués, para decir las cosas sencillamente, ¿no? Y obviamente los editores, Sormani, pero también en la partitura Rosas del Valle, vals peruano,
la dedicatoria, el editor Guillermo Brandes, pero también la tienda con el sello de tinta que está ahí, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen muchísima importancia a la hora de saber quiénes editaban, las tiendas que sabían editar, las tipografías, las litografías, y ahí jalamos y aparece todo un mundo de producción musical a través de las partituras y de también las dedicatorias a Carlos Germán Amézaga, a la señorita Amalia Basadre. ¿Ven? Hay realmente todo un trabajo que se puede hacer sobre el material, la iconografía misma de la partitura, aparte del trabajo que se puede hacer sobre lo sonoro mismo. Y también las contratapas, ¿eh? Este es El Amanecer, cuadrilla francesa, publicado por René Faure, pero miren la contratapa, ahí tenemos una descripción de las tendencias, valses de moda, one step, foxtrot, tristes y arabillas marineras, que nos permite también tener una idea de lo que se difundía y vendía, ¿no? Entonces, la partitura es un objeto complejo, ¿no? Aquí. Bueno, volvamos al disco. Muchas veces se ha desestimado este tipo de cosas. Es el sobre en el cual se metía el disco de vitrola. Y ven que viene, puse dos, ¿no? Pero hay muchísimas, ¿no? Viene un texto, viene una iconografía, y esto da muchísima información sobre lo que las empresas querían difundir como imagen de su producción, los artistas que se estaban representando y también el tipo de repertorio que ellos estaban vendiendo, ¿no? Para que vean el interés para estos objetos que muchas veces han sido mirados como anecdóticos, miren esto. Esta tesis es una maravilla, se encuentra en línea, la pueden ver, análisis iconográfica desde una perspectiva de género de las fundas de disco de la Biblioteca Nacional de France desde 1900 hasta 1940. Esta tesis es una maravilla que nos muestra cómo la cultura material de la música puede dar una visión increíble jalando, devanando para mejor entender lo musical en un contexto social, ¿no? Ahora bien, pasamos a otros objetos que sí han tenido mucha importancia y en el caso de lo que yo he trabajado, este cancionero, en particular el cancionero de Lima, ha tenido muchísima importancia, ¿no? Ven la fecha del primero que yo tenga, el que haya tenido, 1897. Este viene de Quai Branly, del Museo de Quai Branly, en Francia. Es el primero que yo tenga, bueno, como conocimiento, pero termina, el último que yo conozca es el de 1664. Significa que el cancionero de Lima, de 1914, en que adquiere este formato, hasta 1947, 1947. Cada semana publicaba un número. Y viene con muchísima información que voy a explicar después. Hay otros, obviamente, ¿eh? A la lira limeña, creo que, bueno, lo recorté, el de melodía criolla, pero creo que todo historiador reconoce el personaje que está aquí. Víctor Raúl Ayala de la Torre, y el cancionero del pueblo, otro, hay un montón. Esta señora, tal vez no la conozcan, es Magda Portal, bueno, un cancionero aprista, obviamente, ¿no? Volveremos sobre estos temas. Entonces, los cancioneros han tenido un papel fundamental en cuanto a difusión, lectura, y lo voy a explicar más detenidamente después. Otros materiales musicales que han sido fundamentales y que no han sido trabajados es este tipo de cosas. Es el rollo de pianola que durante
muchísimo tiempo ha sido totalmente ignorado por la historia de la música, digamos, popular y de la historia de la música cultural en general. Hicimos un intento, pero igual voy a intentar a ver si suena. Si no suena, lo escucharemos al final. Hagamos un intento. Es una de las primeras, sino la primera marinera que se haya editado en rollos de pianola por la Aeolian, en por ahí 1910, está en su catálogo de 1914, y ahí viene el betún. Estos objetos no han sido trabajados y estamos en eso justamente tratando de editar un libro sobre la función, digamos, cultural, social del rollo de pianola en la Lima de principios de la primera, digamos, parte del siglo XX. Miren, Burizaga, Sánchez Cero, si uno dudara en un momento de la dimensión social de estas músicas, ahí lo tenemos. Entonces tenemos discos, partituras, rollos de pianola que nos ayudan a contextualizar lo sonoro, a conocer lo sonoro, siempre estando atento a la información periférica que está en torno a lo sonoro en sí mismo. Pero otros objetos han tenido una importancia fundamental a la hora de saber qué era lo musical en el contexto social. Y obviamente hay varios elementos y tres revistas fundamentales. Hay Prisma también, que no he puesto acá, la revista Variedades Mundial, que han sido realmente un aporte increíble porque no solo escribían sobre presentaciones teatrales, sobre zarzuelas, sobre artistas, sobre prácticas musicales, pero venían, lo vamos a ver, con muchas fotografías, ¿no? Otro elemento muy importante que se encontraba en parte en Variedad Mundial, en revistas, eran las publicidades, ¿no? Cómo las publicidades con su iconografía particular, hay un montón, nos ayudan a entender cómo se podía concebir lo que es la producción musical, cómo se concebía, por ejemplo, la producción del rollo de pianola, ¿no? Otro elemento fundamental, voy acelerando, veo que el tiempo está pasando, son los periódicos. Miren un poco el comercio anunciando los primeros discos de la fiesta de Amancaes que se grabaron en 1930. Hay así el comercio va a presentar varias portadas increíblemente importantes que anuncian justamente estas producciones sobre la fiesta de Amancaes, que amerita un análisis político, obviamente, en tiempos de Leguía, obviamente, esta fiesta de Amancaes. Y lo que encontramos, como dije, en las revistas son las iconografías, ¿no? Que nos ayudan mucho a saber quiénes tocaban, dónde se tocaban, quién eran los actores. Muchas veces tenemos una visión muy masculina de la producción musical y la hemos tenido y ha impactado mucho, pero cuidado, ¿no? Miren esta foto. Claro, bueno, el señor que dirige es una estudiantina de Chiclayo, ¿no? Que está presentada.
que no deja dudas sobre lo que era, ¿no?, la producción musical, y nos ayuda mucho a entender quiénes eran los actores de lo musical y dónde, qué repertorio también podía tener. Entonces, las fotos ayudan mucho, nos ayudan mucho también en entender la recepción, ¿eh? Esta foto es absolutamente extraordinaria, nos muestra cómo los cilindros de cera, los primeros que dieron, que grabaron como Enrique Bruning la música, se podían entonces con audífonos, se podían difundir en las ferias, ¿no? Entonces, cómo la gente acudía a lo sonoro a través de artefactos, fiestas, ¿eh? Creo que todos estos elementos son muy importantes. Y para casi terminar esta presentación de material, es la historia oral, ¿no? Aquí dos personas que han sido en mi trabajo fundamentales. Primero, César Pereira. Él era coleccionista increíble de material musical. Con él he tenido acceso a mucho material. Él me introdujo a centros musicales, me hizo conocer muchísimas cosas. Y este señor es Ricardo del Valle, conocido como 1500, un gran cantante, con Elías Ascuez, con los hermanos Ascuez, ¿no? Y puse esta foto porque miren, acá están los cassettes. Y César entrevistaba a muchísima gente y a casi todos los grandes intérpretes de la música criolla, él hizo una historia oral. Ahí están estas grabaciones, tenemos que desgrabarlas, trabajarlas, las hemos recuperado, pero esta historia oral es muy importante. La tenemos también en trabajo de Stein sobre la Lima Obrera, por ejemplo. Hay testimonios orales realmente muy importantes. Y para terminar, sobre las fuentes, obviamente, no podía faltar un historiador que hace un historiador, va al archivo y al Archivo General de la Nación. Es un aspecto que muchos, digamos, de los que trabajan, todavía no han trabajado suficientemente esta parte. Hay mucha información difícil de recabar. Aquí es en el Archivo de la Nación de la parte republicana, un depósito de tecnología de rollo de pianola por la Aeolian, ¿no? Se puede encontrar muchas fuentes, muchas cosas sobre registros aduaneros, importaciones, importaciones de discos, importaciones de material. Es una fuente riquísima que el historiador obviamente puede trabajar. Bueno, esto ha sido una presentación muy rápida de lo que uno puede hacer, puede encontrar como fuente. Hay más, pero no me puedo extender. Ahora, ¿qué hacemos con estos materiales, estas fuentes, estos archivos? Bueno, primero, obviamente, darnos cuenta de la dimensión social de lo musical, perdón que lo repita, ¿no? Detrás de todos estos objetos hay personas, bueno, la lista, individuos, actores, sujetos, como quieran llamarlos, ¿no?, colectivos, bueno. Por la cantidad de gente que hace, escucha, disfruta de la música, en Lima tenemos centenares de artistas, unos conocidos, las huellas de los objetos nos permiten identificarlos, otros anónimos en los barrios, y ahí la memoria y la historia oral todavía nos ayudan, ¿no? Y francamente yo digo que hay un campo para pensar una prosopografía, ¿no? Ahí francamente se podría, se debería hacer para mejor identificar lo que han sido estas redes de barrios, ¿no?, lo que han sido fundamentales, Barrios Altos, La Victoria, Abajo el Puente, bueno, hay cosas real, rima, claro. Y en lugares más diversos, ¿no?, espacios de sociabilidad conocidos como los teatros, los escenarios, pero más, los salones, los bares, los callejones, la calle, las plazas, los kioscos. Es decir, donde
sonaba la música. El caso de los salones, de las tertulias de Juana Manuela Gorriti, la Salonière, ¿no? Hay cosas realmente muy importantes sobre esto que han sido publicadas. Y ahí quiero subrayar la importancia de lo que ha sido para mí lo que llamamos el paisaje sonoro, ¿no? El paisaje del social en el que suena la música. Lo que me ha permitido mejor entender lo que era una apuesta fundamental de Chartier, que ha sido para mí en el trabajo que hice en la Lima, el Vals de la Canción Criolla, una base fundamental de mi trabajo, y perdón que lo ponga, siempre pongo, o casi siempre pongo esto, ¿no? Las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una única clasificación de las diferentes sociales, que supuestamente dirige tanto la desigual presencia de los objetos como las diferencias en las conductas. Élite, clases populares, élites con un tipo de material, clases populares con un tipo de conducta. La perspectiva debe ser entonces la opuesta y destacar en primer lugar el área social, Lima. A menudo compuesta, y efectivamente, creo que los trabajos de Jesús Jorge Malón sobre Lima, bueno, muestran que era una sociedad compuesta, compleja, donde circulan un conjunto de textos, una clase de impresos, una producción, una norma cultural. Ahí yo lo tengo, son discos, son cancioneros que circulan. Partir así de los objetos. Bueno, para mí, ideal. Partituras, discos, cancioneros, rollos de pianola. Formas, las formas que ellos tienen, códigos y no de grupos, nos lleva a considerar que la historia sociocultural vivió demasiado apoyada sobre una concepción mutilada de lo social. Y de ahí el título de mi presentación, una historia social de la música, que es lo que me interesa apoyar, y volveré sobre este tema. Unos ejemplos rápidamente que vayan ilustrando esto. Bueno, la dimensión social de la música en la Lima de aquel entonces era impresionante, por varias razones que voy a tratar de explicar. Uno, la Guerra del Pacífico. Desde la firma del Tratado de Ancón en 1883 hasta el Tratado de Lima de 1929, Lima, la política, vive con, yo diría, esta huella, impronta de la Guerra del Pacífico por la no resolución del plebiscito que se debía dar al cabo de 10 años, ¿no? Entonces, todos los políticos están con esta tensión en torno, y la sociedad también, en torno a esto. Y no por nada pongo esto. Se graban himnos nacionales, se graban muchos temas relacionados con la Guerra del Pacífico. ¿Y cuándo? En 1911, 1913, en 1917. Es decir, en los momentos en que todavía está en juego esta cuestión de las cautivas, Arica, Tacna y Tarapacá. Y las partituras, pongo unos ejemplos, ¿no? Nuestros héroes, Marcha Patriótica, Alerta, hay un montón, ¿no? De temas que nos muestran que la sociedad estaba con eso, reivindicación, de ahí Germán Amézaga, Emilio Germán Amézaga, ¿no? Podría poner mucho más, y lo he puesto en mi libro sobre el vals, ¿no? Y con lo que canta, lo que se canta, ¿no? Por ejemplo, vean cuando en 19 gana las elecciones, entonces, de guía, ¿no? El gran regocijo, así pronto volverán a nuestro seno las cautivas tagnarica, retenida injustamente por el Araucano del Sur. Tenemos cantidades de canciones que justamente dan cuenta de esta tensión, ¿no? Social en torno
a la guerra del Pacífico y a la movilización nacional, por no decir nacionalista, que se hace, sobre todo en un proceso de chilenización, como se decía en aquel entonces. Vean cómo el cancionero de Lima va contando el asalto en Tacna, ¿no?, donde los chilenos asaltan al comandante Rotalda, ¿no? Rotalda, perdón, es todo, y las canciones que van con eso, ¿no?, que dan cuenta. Pero no solo lo del Pacífico. Miren, los monos macheteros, el cancionero arequipeño, de, no está fechado, pero sin duda de 1905, donde hay tensión con el Ecuador, el clarín de guerra, los monitos, bueno, la burla a los ecuatorianos, con muchas canciones. Y en 1941, las cosas de los monos vuelve entonces a cantarse canciones que justamente tienen esta relación con un contexto social eminentemente tenso, ¿no? Y miren el caso de Leticia, ¿no?, que también sería un momento muy tenso en los años 30, ¿no?, hasta los movilizables y lo que va a ocurrir, ¿no?, el asesinato entonces del presidente cuando visita justamente Sánchez Cerro, visita a los movilizables, ¿no? Pero vean, en el libro Valls he puesto, creo que casi 10 imágenes, ¿no?, de esta relación entre un contexto bélico, es decir, nacionalista, ahí realmente la relación entre lo musical, lo cantado, y el contexto social, político, es obvio. Pero también es muchísima información en torno a lo que está pasando, ¿no?, lo que dice. Y ahí los cancioneros, bueno, he puesto el cancionero de Lima porque es el que tengo a la mano más fácil, ¿no? Pero tenemos entonces informaciones sobre lo que está pasando en la ciudad. Las crisis sociales del 18, la carestía, la guerra de 14, los aviones, la muerte de Jorge Chávez, la carestía, los alquileres, la luz, bueno, es decir, los asesinatos, y todo esto está retratado en estas canciones que vienen allí, que dan como lo que yo he llamado un sismógrafo, ¿no? El cancionero va y los cancioneros van a cantar, a representar lo que está pasando en la ciudad. Y he puesto la lira limeña, que era al inicio el enemigo acérrimo del cancionero de Lima, porque efectivamente el cancionero de Lima, en un primer momento, en la dimensión política, era más leguista, después va a ser muy sanchezcerrista, como se decía, para terminar muy aprista, con muchas canciones, teniendo en cuenta que pasa lo de Trujillo, ¿no? Entonces allí el cancionero, de manera increíble, evita la censura, y es allí como encontramos a mucha información que nos muestra cómo estos objetos, ¿no?, cumplían una función social realmente importante, ¿no? Creo que ahí es algo importante, ¿no? Allí me detengo para un poco cerrar y dejar al final pase a las discusiones, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera decir, ¿no? Es que estos cancioneros y todos estos materiales, pero en particular los cancioneros, nos dan una información muy interesante, porque en la gran lógica, en la gran herencia de la oralidad hispánica y en particular del romance, del octosílabo, estos cancioneros durante décadas están
dando información, están cantando, están diciendo lo que está pasando. Y ahí el historiador tiene acceso a una perspectiva muy interesante que podríamos llamar la perspectiva desde abajo, ¿no? Una historia de abajo donde la gente, no necesariamente las élites, están diciendo una parte de su vivencia, aunque el señor que escriba esto, el director Márquez de Lema, a veces esté metido allí como, digamos, fabricante de romances y de historias, ¿no? Pero sí, esto me parece muy importante, ¿no? Subrayarlo. Entonces, en este aspecto se ha dicho mucho que, y esto me parece importante, se ha dicho mucho que la historia, la música, perdón, es reflejo de lo social. Es decir, que lo que tenemos aquí es el reflejo de lo que está pasando. Me parece muy limitativo, efectivamente, esta lectura, ¿no? Ya que también vemos a las claras que lo musical es también un actor de lo social, Es decir, tenemos una parte muy performativa de lo musical a la hora de marcar, influir en determinadas cosas de la sociedad. Entonces, creo que allí tenemos una manera de percibir a través de las diferentes facetas que acabo de presentar rápidamente y de manera muy limitada, ¿no? Una vez más, en el tiempo que yo tenía, presentar diferentes facetas que nos muestran que lo musical y lo social están íntimamente vinculados. Ahora, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Historia de la música? Bueno, yo dudo un poco, ¿no? Creo que por eso di el texto de Chartier, El mundo como representación, y creo que me identifico más con esta frase de Chartier que estaba en el texto que yo di a los estudiantes. Es decir, pasar de una historia social de la cultura a una historia cultural de lo social. Y creo que al final, con la música, es lo que yo trato de hacer, ¿no? ¿Hago historia? Sí, definitivamente hago historia. ¿De la música? Sí, en parte. Pero lo que me interesa es la parte social, ¿no? Los actores, los individuos, cómo sienten, cómo interpretan, cómo lo musical influya, impacte en lo social. Esto es lo que me interesa y creo que es una pista posible, no la única, obviamente, pero es lo que quise presentar acá. Ahora, a modo de este pequeño diseño, es la coda, ¿no?, en música, a modo de conclusión. Quisiera terminar la presentación mismo con eso, ¿no? Los que se interesen por la música en otras épocas, y me alegro del interés de los estudiantes que han organizado este coloquio, primero permitir presentar este taller y organizar una mesa sobre historia de la música con rock, música contemporánea. Y me alegro muchísimo que se haya contemplado esto, porque efectivamente el historiador tiene toda legitimidad para adueñarse de estos campos, ¿no? Y para las épocas, digamos, que siguen la mía, hay muchísimo material. Piensen un poco en el alud de discos que van a llegar a Lima con la migración de los provincianos, como se los ha llamado. Es absolutamente gigante. La iconografía, las fotografías, los textos, lo cantado, lo musical, todo esto me parece de inmensa importancia. Ahora bien, vivimos un momento muy complicado desde mi perspectiva, ¿no? Porque efectivamente estamos viviendo la gran desaparición. No de lo musical, pero de los soportes que antes nos ayudaban. Hoy en día es una dirección en la web y tenemos acceso a lo musical. Entonces, bueno, una vez más,
El doctor Chartier nos presentó otras maneras de leer lo digital, ¿no? Pero es cierto que hemos pasado de una abundancia de material, de objetos musicales sonoros que nos ayudaban, que nos daban pista, a una gran desaparición y paralelamente a una riqueza increíble de lo musical, ¿no? Tenemos unos archivos fabulosos en Internet que están allí colgados, pero cuidado, nada mejor que escuchar la música en presencia de lo verdaderamente musical, lo que suena. Rápidamente, una pequeña bibliografía sobre estas cuestiones. Voy a ir rápido. Bueno, si del vals se trata, este libro de César Santa Cruz es un gran clásico, ¿no? Y la obra tiene años, pero ahí escribe realmente gente de alto vuelo en la música en el Perú, varios artículos que contextualizan. La Lima Obrera de Steve Stein es muy importante porque tiene ahí una lectura de la producción musical del vals criollo, de la cual yo discrepo un poco, pero no, ahí tiene testimonios fabulosos, ¿no? Y también no hay, no solo Lima, ¿no? La música popular tradicional del Valle del Chili de Marcela Cornejo, que es un libro realmente impresionante. Para Lima tenemos, bueno, indispensable música popular en Lima, Criollos y Andinos, de José Llorens, realmente, que da una versión aumentada trabajando con Rodrigo Chocano, Celaje, Florestas y Secretos, ¿no? Realmente muy bueno, con otro elemento que ha hecho Rodrigo sobre entonces la marinera limeña, un género específico. Después viene el libro que es fruto de la tesis que él presentó, Fred Rohner, que presentó en Rennes, en mi universidad, El Vals Criollo, La Guardia Vieja y la Formación de la Ciudadanía en las Clases Populares. Realmente un libro excelente para acercarse a estos temas. No digo nada del mío, sino de este, de Áspides, la Rosa Nacaradas, que nos muestra cómo muchas veces el acervo, las canciones limeñas, podían provenir de cosas muy insospechadas, por ejemplo, la alondra, que vendría en particular de Romeo y Juliet de Shakespeare, ¿no? Bueno, como cosas sorprendentes, ¿no? Y para la música afroperuana, tres libros indispensables de Tompkins, que ha sido reeditado, lo de Chalena Vázquez, obviamente, y de Eddie Feldman, Los Negros en el Perú, fundamentales los tres, ¿no? Bueno, rápidamente hay más, pero voy rápido. De Zoila Mendoza, bueno, otro trabajo indispensable sobre lo de Cusco, pero también de Lima, porque ella trabaja la parte de los concursos musicales de Amancaes, y lo de Carlos Aguirre y Aldo Panfichi sobre Lima en el siglo XX. Aquí hay varios artículos de Jesús Cosa Malón, de Fred Rohner, de Santiago Alfaro, bueno, cosas realmente muy interesantes allí. En este texto, en este conjunto, y también de Arequipa, con dos CDs de Luis Pareja Rivero, ¿no? Que me parecen textos realmente muy importantes. Otro texto fundamental, lo de Fanny Muñoz, sobre justamente las diversiones públicas en Lima, sobre 1890, esta articulación bisagra, ¿no? Realmente indispensable para trabajar todos estos temas y lo que ha publicado en diferentes momentos el Instituto de Etnomusicología y Raúl Romero, ¿no? La música popular y sociedad, ahí lo tenemos, esta relación, ¿no? Entre la música y su contexto. Diversidad sonora y cultural en el Perú, otra que me parece importante, y bueno, el texto de Julio Mendívil, que me parece, me va a perdonar Julio, es un texto de extraterrestre, ¿no? Es extraordinario este texto sobre la invención de la música incaica, realmente de lectura absolutamente obligada para quien quiera entender
algo de la música peruana y no solo la limeña, ¿no? Entonces, de artistas, bueno, de Felipe Pinglo, el famoso Felipe Pinglo, del cual todos hablan, ¿no? Que es muy importante, pero hay otros también, de Rodrigo Sarmiento y su trabajo sobre Chabuca Granda, de Manuel Acosta Ojeda, gran, inmenso compositor de Marino Martínez, pero Manuel fue también un investigador que dio diferentes aportes, ¿no? Entonces, esto y todo lo que hay afuera, ahí sí di algo muy, muy rápido, lo que se publicó en Chile, por ejemplo, que hay de popular en la música popular, y lo de mi amiga Marina Cañardo, Fábricas de Música, Comienzos de la Industria Discográfica en Argentina, que abre pistas para pensar lo que ha pasado en Perú, y el otro indispensable de Juan Pablo González, ¿no? Y de Claudio Roll, sobre la historia social de la música popular en Chile, que es un monumento también, ¿no? Para terminar, los blogs de gente que sabe muchísimo, muchísimo, y yo los rindo homenaje a esta gente que pacientemente, de manera así, de no nada, ha acumulado un montón de cosas, ¿no? Luis Salazar, mi amigo Lucho, que tiene un blog fabuloso, Gino Solís, José Nemo Valls y Darío Mejía, que tiene 400 melodías, más de 450 melodías en SoundCloud, ¿no? Ahí tienen muchísimo material para justamente lo que hay que hacer es escuchar música, ¿no? No se trata de pensar la música en abstracto, hay que escucharla y escucharla bien. Y obviamente no se puede olvidar los artículos de revistas especializadas, actas de coloquio. Y creo que con esto hemos dado una rápida visión de esta música en su contexto social. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al profesor Borrás por la exposición que acaba de dar. Si hay preguntas, por favor. A ver. Ajá. Lourdes Paucar nos pregunta: buenas noches, profesor Borrás. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación de la historiografía sobre la música en el Perú con relación a sus pares latinoamericanos? Bueno, pregunta difícil, ¿no? Un poco, porque pasa con la música lo que ha pasado con la historiografía en general, que han sido muchas veces historiografías muy nacionalistas, muy encerradas sobre la dimensión nacional, ¿no? Felizmente esto ha cambiado, pero en el campo de la música tenemos fundamentalmente, como acabo de presentarlo, ¿no? Textos que han cumplido una etapa, ¿no? Mejor entender la producción acá, ¿no? Pero obviamente la dimensión internacional es obvia y necesaria. Por ejemplo, uno trabaja la música en Arequipa, en Cusco, la conexión con La Paz es obvia y evidente. Benigno Ballón Farfán es uno de ellos que ha estado por allí, pero no solo él, ¿no? Es decir, que las conexiones de gente de Puno, de Cusco, de Arequipa, del sur peruano, con Chile y con La Paz, es una cosa interesante. Ahora, en términos de producción historiográfica sobre el periodo que yo estoy trabajando, estamos fundamentalmente con una, yo diría, una lectura, ¿no? Un análisis que sigue siendo bastante peruano-centrado, para decirlo así, ¿no? Que es efectivamente algo que tenemos que cuestionar. Acabo de hablar del sur peruano, pero si hablamos del norte peruano, en el norte peruano la conexión con Ecuador, el pasillo y la manera de consumir, de tener relaciones hasta con artistas ecuatorianos es muy importante, ¿no? Entonces creo que
para este periodo, insisto, ¿no?, de las primeras décadas, se ha producido una historiografía sí, bastante peruana, ¿no?, para decir. Ahora, si pasamos a la segunda, digamos, mitad del siglo XX y hasta ahora, bueno, vemos que ahí se abre, ¿no? Hay, por ejemplo, el trabajo de Jesús Cosamalón sobre la salsa, por ejemplo, nos habla de lo peruano, pero estamos efectivamente necesariamente con las conexiones, ¿no? Con Cuba, con Colombia, con Venezuela, es decir, se nota cómo en realidad las circulaciones musicales han sido intensas, ¿no? Y cuando digo que trabajamos lo peruano, no significa que olvidamos las circulaciones, ¿no? Están las circulaciones de modelos hispánicos, como lo he dicho, ¿no? El romance empapa completamente la producción valsística del Perú, del tango también, se ha dicho de paso, del vallenato también. Entonces, no olvidamos las circulaciones, pero en términos de producción de estudios, sí, nos hemos quedado todavía para este periodo sobre una lectura más peruana. A ver, aquí hay otra pregunta más. Dice, las preguntas y reflexiones teóricas que ha realizado, ¿las puedo trasladar al siglo XVI y XVII andino? Esta pregunta la hace Lucía Provencio Garrigós. Lucía Provencio, que saludo efusivamente, ¿no? Que nos escucha desde España, ¿no? Hola, Lucía. A ver, sí, en la medida en que guardamos presente que la relación entre lo musical y lo social allí estaba, ¿no? Se escribían partituras. Había producción, por ejemplo, de los maîtres de chapelle, maestros de capilla. Bueno, había una producción de música eclesiástica que ha sido rescatada, ¿no? Hay en los caminos del barroco, tenemos efectivamente gente que ha sabido rescatar trabajos realmente muy interesantes, ¿no? Entonces, hay ahí algo importante. Y yo diría que sí, por ejemplo, los trabajos en España de María Gembero Ustarros, que ha trabajado sobre los músicos y sus músicos españoles y sus caminos en América y sus producciones a partir de los archivos del Archivo de Sevilla, es algo realmente muy interesante. Estoy pensando también en lo que ha hecho Aurelio Tello, ¿no?, acá, que permite entender lo que se ha hecho como trabajo, ¿no?, lo que se ha producido. Entonces, creo que si guardamos esta matriz de la relación entre los que producen, los que escuchan y los objetos producidos, si los tenemos, estas tres componentes, sí podemos pensar en el impacto de lo social en lo musical y de lo musical en lo social. Estoy pensando en una melodía que ha sido grabada, compuesta en Sucre, en Charcas, como se decía, en el siglo XVIII, finales del XVIII, si no me equivoco, que es se me escapa el título exacto, ¿no?, que sería de los negritos, ¿vale? Y en la composición hay los ritmos de la población africana, hay las zampoñas de los indígenas y una melodía de corte totalmente hispano, ¿no?, en su forma académica. Y ahí realmente tenemos un compuesto y ahí tenemos esta relación que podemos estudiar, ¿no? Entonces, sí, creo que
la distancia histórica, el tiempo no impide que estemos trabajando con esta matriz, ¿no? Que es la de lo musical en el contexto de la cultura. ¿Eh? Lo musical en el contexto de lo social. Y ver estas interacciones. Para mí no hay limitación temporal y podríamos retroceder si tuviéramos los elementos, ¿no? En el tiempo. Muchas gracias. Otra pregunta más de John Manuel Olivo Muñoz. ¿Cuál fue el impacto cultural de la Gran Depresión de 1929? Pregunto esto, pues como se observa en Argentina un auge del tango y canciones como Al mundo le falta un tornillo, en el caso peruano, ¿hasta qué punto la Gran Depresión influenció en la producción cultural peruana? Para los objetos que me interesan, que estoy trabajando, obviamente un impacto grande, ¿no? Porque, por ejemplo, si se trata de el famoso rollo de pianola que tanto me interesa, tanto me gusta, porque es un marcador de lo que se ha escuchado, ¿no? A la hora de pensar una historia cultural social de la Lima, vemos que los años 30 marcan una frontera, digamos, impresionante. Termina prácticamente la producción local. Había varias empresas en Perú que fabricaban rollos de pianola, desaparecen. Y solo queda una que va a grabar hasta los años 40-50, pero de manera muy, digamos, reducida, ¿no? Entonces, en términos de cultura material, ¿no? De producción material, sí hay un cambio muy fuerte por ya no se importan de misma manera y lo que era, digamos, la música de salón que se podía todavía escuchar, producir, hay una ruptura del universo musical burgués, para decirlo así, ¿no? Se rompe algo en los años 30, ¿no? Allí vamos a ver aparecer otro tipo de música que, sin embargo, se gana, ¿no? Espacios. Y es paradójico. Normalmente se hubiera tenido que opacar la producción musical, digamos, de importación, y vamos a ver llegar a principios de los años 30, muy fuertemente, el tango, justamente en Lima, ¿no? A través de partituras, a través de una discografía, a través del cine hablado, en particular. Entonces, ustedes saben que el cine empieza a tener canciones a partir de 1927-28 y esto va a llegar muy fuertemente. Entonces, lo que vemos es que lo iniciado con los años post-Primera Guerra Mundial se va a mantener. Foxtrot, One Step, Charleston, todo esto se va a mantener, pero a principios de los años 30 es el tango que está ganando, podríamos decir, la difusión musical y diferentes objetos locales van a desaparecer como el rollo de pianola, ¿no? Entonces, la propia producción musical peruana, a eso iba a llegar, se encuentra como opacada. Una competencia desleal, podríamos decir, entre la llegada de estos materiales que inundan literalmente el espacio musical y la gente, lo que dice Stein, ¿no? Retomando entrevista, la gente quiere tango, la gente quiere One Step, la gente quiere otra música. Y de allí la famosa carta, sin duda apócrifa, de Felipe Pinglo, que escribe, que dice, estamos ahí en competencia, yo quiero hacer verdadera música nacional.
Él mismo compuso One Step, ¿no? Entonces, estamos con esta competencia entre géneros que vienen de afuera y que vienen opacando una producción propiamente nacional del vals, que casi está en competencia y desaparece hasta retomar en los años 40 otra situación, digamos, en el panorama musical, llegando a 1944 y a la decisión de Prado del día de la canción criolla, ¿no? Para decirlo, ¿no? Que ya decide hacer del vals y de la canción criolla un emblema de lo nacional, ¿no? No sé si he respondido exactamente a la pregunta, ¿no? Sí, parece que sí. Bien, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Si no hay preguntas sí, más, ¿puedo encontré preguntar? Valses del sello Excelsior. ¿Esta fue una fábrica nacional? Sí, veo que Dora está preguntando. Ah, sí, 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 Dora. Excelsior era la fábrica de la gran tienda de Guillermo Brandes. Esta era la empresa que hasta los años 50 llegó a fabricar rollos de pianola, ¿no? Sí, Excelsior, como Play Otón, como Sucesos, como Benigno Ballón Farfán, como Purizaga, como Fábrica Nacional de Rollos, fueron las empresas que llegaron a fabricar rollos acá. Apolo también. ¿Bien, alguna otra pregunta por ahí? Bueno, yo tengo una pregunta más bien. Hace un momento la pregunta de John Manuel hablaba acerca de la depresión en los años 20, con la crisis del 29, acerca de la producción de la música nacional. Antes de 1929, estoy hablando al principio del siglo, 1900, podría uh-huh. decirse que también había, con respecto a otras producciones musicales de América Latina, digamos, que la música nacional no fuera tan expandida. Lo digo esto por lo siguiente, ¿no? En 1898, Abelardo Gamarra publica un libro que se llama En la ciudad de Pelagatos, en donde justamente menciona, él se queja en el libro de la invasión de cumbias y habaneras en lo que él llama Pelagatos, que es una representación de Lima y el Perú. ¿Qué me nos puede decir al respecto? Bueno, esta tensión entre lo foráneo y lo externo es una cosa que atraviesa toda la historia del Perú republicano, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, la famosa chicha de Alcedo y de Ugarte, la famosa chicha que recibió al libertador San Martín, dicen, ¿no? O fue Bolívar, bueno, un libertador, perdón, ¿qué hace? Celebra la chicha, celebra el ají, celebra todo lo, y frente al vino de los invasores, de los hispanos, ¿no? Es decir, que esta tensión entre lo propio peruano y lo externo es una cosa que encontramos efectivamente en las lecturas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero si miramos de manera atenta las producciones que había en aquel entonces, sí existía una, yo diría, verdadera música peruana y abundante. Bueno, vean el álbum sudamericano de Revalliati. Ahí tenemos una riqueza musical absolutamente increíble que él recupera. Podemos hablar ahora sí de las grabaciones de Bruning. Y efectivamente, lo que dice Gamarra es las circulaciones, efectivamente. Estas circulaciones no son de nuestra época. Y en la época colonial, la famosa zarabanda circulaba, bueno, ya se fue hasta que
los propios obispos en España se espantaban de lo que bailaban y danzaban, ¿no? Entonces, estas circulaciones no son de ahora, siempre han, y me parece fascinante, ¿no?, generado reacciones que nosotros podemos y debemos analizar en términos de historia, ¿no?, documentar. Ahora sí, esto implica ir a buscar muchísima información, ¿eh? Si me permite mi amigo Juan Marchena, que dice, que me permítanme los estudiantes, dice, son muchas horas nalgas, es decir, muchas horas de archivo, muchas horas de estar sentado estudiando, viendo las cosas, ¿no? Esto implica muchísimo trabajo. Gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta por ahí. No sé si puedo formular otra pregunta, doctor Borrás. Con gusto, Fran, con gusto. Por ejemplo, con respecto a la obra de Claudio Rebagliati, sabemos nosotros que es una obra recopilatoria, sí, trasladada al piano. Al piano. Sí, creo que son como más de 300 canciones, una cosa así. En el último trabajo que ha hecho el guitarrista Coco Vega, una cosa que estaba comentando es que él ha hecho la transcripción de piano a la guitarra y notó un fenómeno muy curioso a la hora de hacer la transcripción. Las inversiones que estaban en la obra pianística de Rebagliati eran inversiones guitarrísticas. Lo que quiere decir es que si uno hace un poco de arqueología en las obras de Rebagliati, uno va a encontrar que en realidad no eran obras para piano, sino eran obras que originalmente estaban escritas para guitarra, porque las inversiones que reproduce Rebagliati en las partituras son inversiones de guitarra. Entonces, lo que quiero decir es, podríamos nosotros afirmar, creo que es como una verdad de perogrullo, que el origen de muchas de estas canciones, obviamente estaban lejos de la academia, como usted lo indicó al principio, ¿no?, sino que eran, obviamente, de canciones populares, ¿no?, que estaban construidos justamente sobre la guitarra. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, muy interesante la acotación, ¿no?, porque ahí vemos todo lo que he dicho al inicio, como el análisis musical en sí mismo, es decir, lo que puede hacer el musicólogo a la hora de trabajar el material musical, pone en evidencia realidades, ¿no? Entonces, no, para mí no cabe duda que efectivamente son recopilaciones, y estas inversiones evidencian, como lo dices muy justamente, revela su propio origen, ¿no?, de música popular y de guitarra. Para mí no es una sorpresa, y sería bueno poder seguir consolidar esto también con las recopilaciones que ha hecho Rosa Mercedes Ayarza de Morales, que muchas son recopilaciones. Ahora, hay que ver una cosa, ¿no? Es que Rebagliati era un músico académico, tan como Rosa Mercedes de Morales, y ahí componen ellos o transcriben ellos con el trasfondo académico que ellos tienen, y es lógico que lo hagan. Han salvado muchísimas canciones. Y volvemos a lo de Chartier. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fenómeno, qué tránsito tenemos desde la música original del pueblo tocado con guitarra a su transcripción hecha por piano por alguien que tiene una formación, digamos, académica, ¿no? Ahí sí que, ¿qué ganamos? ¿Qué perdemos? No lo vamos a saber casi nunca, salvo si tuviéramos, como en el caso de Bruning, las grabaciones originales, que desgraciadamente para el siglo XIX no tenemos, ¿no? Entonces tenemos que satisfacernos de esto, y me parece muy importante para los que nos escuchan que vean cómo la ayuda de un análisis musicológico en sí mismo, del material sonoro, del análisis técnico de la música, nos ayuda a entender fenómenos de la cultura y fenómenos sociales. Y ahí quisiera insistir en eso.
Si no podemos realizarnos nosotros solos, hay que pensar en el trabajo en equipo. El trabajo pluridisciplinario. Por ejemplo, lo ha dicho mi presentador, yo vengo de una formación al inicio filológica y de historia, pero la filología me ha permitido entender cómo se fabricaban los materiales escritos de la tradición hispana. Eso ha sido una gran ayuda. Hacer un cómputo de canciones, ver que, por ejemplo, un Felipe Pinglo podía escribir Sueños de Opios en dodecasílabos ternarios, el verso más complejo del modernismo. Entonces, esto ayuda. Pero si uno no tiene eso, y es posible que no lo tenga, trabajar en equipo, trabajar con gente, dialogar, juntar perspectivas pluridisciplinarios en equipo, en laboratorio. Creo que esto falta y tendría que implementarse más, saber trabajar en equipo. Yo quisiera, ya que nos queda apenas un poquito de tiempo, decir cómo todo lo que yo he trabajado en Bolivia sobre música tradicional y en Perú sobre lo que acabo de presentar, la matriz primera me vino de Marie-Charlotte Arnaud, una amiga y colega, que es arqueóloga mayanista. Ustedes me van a decir, ¿qué viene a hacer esto? Ella me explicó cómo trabajar la cultura material, cómo mirar el objeto, cómo mirar las cosas y cómo se interpreta a partir de la arqueología con métodos el objeto. Entonces, las pistas están abiertas, ¿no? Y el trabajo en equipo pluridisciplinario, digamos, esta curiosidad abre perspectivas realmente interesantes, ¿no? Una pregunta más que tengo aquí, de Vasco. Para el análisis de estilos musicales más recientes o contemporáneos, ¿cómo incorporaría la variable del comercio y la distribución informal para analizar la circulación musical? Lo informal es informal. Pero bueno, tomemos el caso del Cancionero de Lima, en épocas antiguas. El Cancionero de Lima es ni más ni menos un pliego de cordel. Y de la gran tradición hispana del pliego de cordel. Estaba en los hilos o con un alfiler en los puestos, ¿no? Esto nos indica el tipo de circulación que podía tener de manera informal, pero a veces encontramos una pequeña acotación sobre las cantidades de tiradas, ¿no?, que se hacía del Cancionero de Lima, que nos ayuda a entender las recepciones, ¿no?, hasta dónde podía llegar, porque se vendía hasta en provincia. Para la época contemporánea, por ejemplo, un trabajo que habría que hacer urgente es el trabajo del cassette. Del cassette que en un momento inundó el mercado limeño. Yo recuerdo que la primera vez que vine a Lima, en 1979, ahí por la Colmena, por la Bancay y por toda esta zona, eran puestos de ventas pirateadas, ¿no?, de cassette, y sigue existiendo bajo otra forma ahora, ¿no? Pero ahí es la encuesta, ¿no? Habría que hacer un verdadero trabajo de campo, ver cómo, qué redes, cómo trabaja la gente, con qué material. La informalidad es realmente un campo de difusión musical absolutamente extraordinario. Que uno vaya al centro de Lima hasta ahora, ¿no?, para ver cómo todavía, a pesar de la muerte del CD, cómo todavía estamos con eso, ¿no?, como con estas difusiones, ¿no?, el DVD y el CD. Entonces, sí, es una pista realmente muy interesante la de la informalidad, lo que no impide que se pueda trazar esta informalidad. Estoy pensando en la cantidad de sellos discográficos que han aparecido en los años 80 acá en Lima, que no todos eran formales, pero que los discos los tenemos acá, ¿no? Eso es rápidamente.
La verdad es que estoy sorprendido. Esto es un éxito. Hay muchas preguntas acá que tengo acumuladas. Voy a empezar con esta. ¿Por qué es el vals que se convierte, el que se convierte en emblema nacional y no el yarabí, que había dominado el panorama musical durante la mayor parte del siglo XIX? Esta es una pregunta de Fabricio Rondón. Ah, estimado Fabricio Rondón, que veo por ahí que me está haciendo esta pregunta difícil, ¿no? El yarabí, efectivamente, cuando escuchamos las primeras, el corpus, ¿no? De Montes Manrique, Triste y Yarabí son 60 temas sobre 172 y el vals apenas 29, creo. Y más marineras que valses, ¿no? Creo que allí la respuesta, la más clara, la da el libro de Fred Rogner, ¿no? Sobre cómo en un momento el vals ha podido representar para determinados sectores que querían ganar un espacio social, entrar a lo discográfico, ¿no? Y que si miramos las grabaciones de 1913, 1917 y 1928, el vals en discografía ha ganado a todos los demás géneros. No significa que la popularización del vals viene con la discografía. Ahí podríamos decir que el vals ya estaba implantado. Ha habido una conferencia hace poco en la San Marcos de Luis Salazar que muestra que el vals estaba en realmente en todas las ciudades del Perú a finales del siglo XIX y antes, ¿no? Pero que ha sido captado como para determinados sectores y sectores limeños como un género preferido. Y ahí cómo se va definiendo lo que se prefiere, ¿no? Lo que más gusta, porque de esto se trata, ¿no? La gente ha escogido el vals porque tenía en los sectores más aprecio en términos de eso me gusta más, ¿no? Y hemos visto cómo el yarabí pierde esta fuerza, salvo en las grabaciones después de Amancaes, que son unas grabaciones políticas, ¿no? Las que se hacen en 1930, en tiempos de Leguía, ¿no? Pero en la mentalidad popular, bueno, en la lectura que se va a hacer, el yarabí se va a arrinconar, se va a identificar con Melgar y en Arequipa, cuando en realidad el yarabí está totalmente implantado acá en Lima, ¿no? Y gana la competencia por cuestiones de identificación, por cuestiones de gustos, que ahí, bueno, depende mucho de sabores y de gustos. ¿Por qué gusta el reggaetón ahora, no? Bueno, ya, porque gusta este tipo de cosas. Ahí no todo se puede explicar por el mercado, ¿no? El mercado va a darle más fuerza, ¿no? Pero no solo. Perdón, Fabricio, que haya respondido de esta manera, ¿no? No tan Profesor completa. Borrás, quisiera ahondar un poco con esta pregunta de Fabrizio porque me parece muy, muy interesante y quisiera adelantar algunas cosas. El yarabí es un género que yo percibo personalmente muy meditativo, pero sobre todo muy complejo rítmicamente. Cuando uno escucha una grabación de yarabí, el ritmo del yarabí, el pulso interno del yarabí es muy complejo. No es una cosa fácil de tocar. Si uno revisa las partituras de piano de yarabí, no son ritmos fáciles, no es una cosa que se pueda hacer porque es muy vocal y es muy recitativo, tiene mucho que ver con el recitativo barroco. Pero en cambio el vals es un ritmo directo, sencillamente mantiene el mismo pulso y eso lo convierte en algo que no tenía yarabí, que era ser muy bailable. Entonces yo creo que hay una transformación ahí justamente en una música que efectivamente estaba en toda la costa peruana. Yo no creo en ese, al igual que usted, yo no creo que haya sido solamente una cuestión de música andina o relacionado con Arequipa, sino que estaba a lo largo de toda la costa. Pero creo que fue ganado justamente por el vals, por esta cuestión del pulso y por la necesidad de la cuestión de la festividad que creo que usted menciona Y del baile, lo dices muy de manera muy acertada con el baile, ¿no? Sí, Tenés que y poner. justamente eso está en el trabajo que usted hizo sobre la fiesta de Mancaes, en donde se da la gran explosión
del Vals de Guardia Vieja. Y eso tiene también que ver con la reconstrucción que se hace a partir de la década de los años 30 sobre la Guardia Vieja, porque, claro, está este famoso mito de Montes y Manrique como padres del criollismo, y son 60 y a la vez los que grabaron, y solo grabaron 20, 30 valses, nada más. Entonces se hizo un estilo hacia atrás. No sé qué opina al respecto. Bueno, hasta ahora no me queda muy claro, no tengo elementos concretos para saber cómo fue fabricado el repertorio de Montes y Manrique. ¿Quiénes decidieron al final la composición del repertorio de 172 melodías? Se me hace bastante claro que la casa Oltig, no Olting, como leemos muchas veces, no Oltig, financió el viaje. Pero la Oltig también vendía los discos. Entonces, el interés tal vez comercial de la delimitación del repertorio, tal vez se hizo en Lima con la Oltig, tal vez, no sé, no tengo prueba, pero se me hace que algo debía haber para poder presentar géneros que se difundieran y se vendieran en todas las regiones. Pero eso no oculta que estos dos señores sabían perfectamente cantar los yarabíes, y que el yarabí era una cosa totalmente limeña, ¿no? ¿Ah? Eso es la cuestión. Bueno, hay una dimensión también nacionalista, ¿no? En las grabaciones de Montes y Manrique, ¿no? Lo que dije sobre la Guerra del Pacífico, el asalto al Morro de Arica que ellos teatralizan, el tondero Huáscar y el vals Arica también entran en esta dimensión. Y el primer tema de P1 de la Columbia es el himno nacional, ¿no? No olvidarlo, ¿no? Entonces hay una dimensión también nacional en el repertorio, tal vez que tendríamos que tenerlo presente de Montes y Manrique, ¿no? Pero sobre lo que señalas sobre esta competencia desigual, creo que la parte festiva, ¿no?, del vals, que permite bailar, que no permite yarabí, es un punto fundamental, ¿sí? Tenemos más preguntas, voy a tratar de resumirlas acá. Aquí hay una nueva pregunta de Lourdes Paucar, que dice, tomando como referencia a su respuesta sobre la llegada de los géneros musicales extranjeros al Perú y la posterior rivalidad con el género criollo, ¿en qué medida el impulso de la música andina por parte de Leguía contribuyó a este agitado panorama musical en la década de los años 20? Quisiera juntarla con otra pregunta más, que de Max Cabello, que dice sobre las portadas de los discos y cassettes, así como afiches de conciertos de los años 50 y 60 en adelante, en especial en Lima, en los coliseos y otras áreas de las periferias, ¿qué tiene que decir al respecto? Habla sobre los géneros como huaynos, música de los Andes. ¿Hay libros publicados en el Perú al respecto? Tenemos más preguntas por si acaso, así que hay que tratar de ser un poco más cortos. Bueno, rápidamente sobre lo de Leguía y de lo andino. Lo de Leguía y de lo andino y de lo musical aparece a partir de 1927, y es 27, 28, 29, 30, 4 años, en que el alcalde de Rímac, Juan Ríos, vuelve a renacer la fiesta de Amancay. No cité a Lucho Gómez, que tiene un excelente artículo de contextualización de música en el libro de Carlos Aguirre y Aldo Panfichi sobre este tema. Pero efectivamente, si miramos los 61 temas música que se graban con premio, ¿no? Premio municipal, premio del presidente de la República, del presidente del Senado, lo que evidencia su dimensión política, ¿no?, de la producción musical, allí podríamos decir que lo gracioso, es lo que justamente estoy trabajando para un artículo, es que desaparece el vals. No hay ni un vals en los 60 temas. Y no están los limeños tampoco. Entonces hay toda una fabricación, a mi modo de ver, muy política del repertorio de aquel entonces. Y los únicos criollos que graban
son los de la típica chiclayana o gente del norte, pero los limeños no graban nada, ¿no? Entonces, este andino va a tener cola un poco, pero no va a llegar a imponerse, ¿no? Muy rápidamente viene efectivamente la caída de Leguía. Sánchez Cerro hubiera podido seguir apoyando, bueno, se siga un poco la fiesta de Amancaes, pero no de manera tan apoyada por el sistema, ¿no? Podríamos decir que lo andino llega a Lima, está presente, ¿no? Está ahí los migrantes, pero realmente la época de los coliseos, la época de la llegada de los migrantes, es finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Donde allí sí se instala con muchas cosas que han sido analizadas, ¿no? Sobre el tipo de música que se podía producir en estos coliseos, una música muy incaica, ¿no? O por lo menos que pretendía serla, ¿no? Ahora, sobre lo que se ha producido, el análisis de lo andino, cassette y discos, bueno, ahí hay un campo abierto, ¿no? Francamente, hay mucho por hacer, porque que yo sepa, estas iconografías, esta identificación de los actores, hay un campo totalmente, no digo virgen porque ha habido gente que lo ha trabajado, pero falta muchísimo, ¿no? Ya, muy rápidamente. Ok, una pregunta más de John Manuel Olivo. Doctor, en estos talleres también nos encontramos algunos profesionales que enseñamos historia en la escuela secundaria. ¿Qué sugerencias nos puede brindar para insertar estos enfoques en la enseñanza de la historia en la escuela secundaria? ¿Por dónde podríamos empezar? Por escuchar música. Primero, ¿no? Escuchar. Creo que es importante abrir a nuestros jóvenes y de todas partes del mundo, ¿no? A la riqueza musical de acá. El Perú tiene una variedad musical increíble. Todavía tiene unas cosas muy regionales, ¿no? Creo que un peruano que sabe, que escucha un poco de música, al toque reconoce una marinera puneña, una marinera ayacuchana, una cachua de Callejón de Huaylas. Estas riquezas hay que escucharlas. Hay una discografía infinita, infinita, sobre en línea, pero en discos, bueno, hay realmente. Entonces yo empezaría por esto. Y después, ¿quiénes son los que han hecho música? Conocer a grandes figuras, a grandes grupos. Yo iría por allí, ¿no? Lo que estamos trabajando nosotros como historiadores sobre la relación entre música y su contexto es una cosa ya tal vez un poquito más complicada, ¿no? Pero mostrar que hay gente que hace música, que la fabrica, que la escucha, que la disfruta, ¿no? Eso sí es importante. Bueno, la verdad es que se han quedado muchas preguntas atoradas por ahí. Lamentablemente creo que ya tenemos que terminar. Nos quedan 2 minutos nada más. Entonces, no sé si tiene algunas palabras para despedir acá la conferencia, el taller. Bueno, decir que ha sido un gran gusto estar con todos ustedes. La verdad es que cuando hago este tipo de trabajo, lo que queda en el tintero me asombra, ¿no? Me quedo muy insatisfecho porque, bueno, es una cosa bien reducida, ¿no? He tratado de darle un enfoque, que es un enfoque parcial, ¿no? Pero lo que sí me parece importante es que los que estén interesados piensen, ¿no?, que hay métodos, si bien no hay una disciplina verdaderamente institucionalizada, sí, el historiador puede, con métodos que vienen de la antropología, de la sociología, de la musicología, de la etnomusicología, de la filología, de la iconografía, de las artes visuales, bueno, puede
escoger y hacer este trabajo y mejor entender esta relación tan importante entre lo musical y su contexto social, mejor entender la historia al final, entender, escuchar voces diferentes, escuchar algo complementario. Me fascina la historia del rollo porque estoy descubriendo lo que ha sonado en los salones y en las calles, en los cafés, en los teatros de Lima. Me fascina porque ha vibrado y esto había sido totalmente opacado, desaparecido. Y esto es extraordinario y eso es lo que nos permite este trabajo paciente entre los objetos musicales, su circulación, como dice Chartier, en diferentes espacios y al final comprender esta relación entre la cultura y lo social. Muchas gracias. Más bien queremos darle las gracias por su tiempo y es una pena que no podamos seguir más porque la verdad es que se han quedado muchas preguntas ahí en el aire. Un agradecimiento de parte de todos los estudiantes acá de la Facultad de Historia al profesor Borrás y con esto cerramos nuestra conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.